Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby Conti y bienvenidos a un nuevo video. Sí, estoy súper consciente que el anterior video que subí yo dije, no, yo voy a aprovechar la cuarentena de que yo, sassy girl, voy a hacerme súper youtuber, súper comprometida, súper esto que el otro. Y me aquí, 2, 3 meses después, no había grabado ni un solo video. Bueno, de hecho sí, pero no había subido nada. La verdad es que Gaby Conte es una persona que adora la cerveza y le tiré la cerveza encima a mi computadora. Le tiré la cerveza encima a mi computadora y se descompuso y no tenía cómo editar. Entonces ese fue como el pretexto inicial. Lo que quiero hacer en este video es utilizar todas mis paletas de maquillaje, precisamente de sombras. No voy a utilizar todas porque algunas las tiene mi mamá y mi mamá ya está dormida. Entonces creo que con las que yo tengo aquí ya es más que suficiente para poder grabar este video. Ok, ya tengo acomodadas todas mis paletas en orden de cómo las fui comprando para contarles una pequeña historia de cada una de ellas. Voy a utilizar una sombra por paleta y te estoy hablando de que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paletas. Esta fue la primera paleta que yo me compré en el mundo. ¿Por qué me compré esta? Creo que es la mejor primer paleta que pueden tener. Porque la calidad es buena, aprendes a utilizar las sombras. Porque como Anastasia tiende a tener fallout, pues tienes que aprender como a no ensuciarte el maquillaje y así. Entonces, esta fue mi primer paleta. Le tengo mucho cariño. La verdad que casi no la uso ya porque siento que mi estilo como que ya cambió bastante. Pero sí creo que es un básico. O sea, creo que esta paleta es básica. Y es súper, súper bonita. Ahora, como prebase en los ojos, me estoy aplicando uno de los concealers de Kryolan, que son súper buenos. Y lo estoy usando como si usaría a lo mejor un paint pot de MAC. La verdad es que no he comprado paint pots, pero sí tengo planeado hacerlo. Y si no saben qué es un paint pot, Jeffree Star en todos sus videos cuando prueba una paleta de sombras utiliza un paint pot. Él lo utiliza como primer de ojos, pero en realidad un paint pot es una sombra de ojos y te deja este como sticky en el ojo para que se apliquen mejor las sombras. Está como super cool. Entonces yo me lo estoy aplicando de esta manera, el corrector de Kryolan. También siento que es importante aplicarte un primer que tenga color, un tono de piel, porque así unificas todo el tono de piel del ojo. Solamente hay que tener cuidado con que no se te haga crease y listo. Pero así unificas el color del ojo y los colores van a agarrar de la misma forma de un lado que de otro. Supongo que como es la primer paleta y todavía no está ni un poco definido qué es lo que voy a hacer, voy a tomar un tono de transición porque esta paleta tiene excelentes tonos de transición y me la voy a aplicar. Voy a tomar Brand Orange, que es mi tono de transición favorito de esta paleta. Siempre que la usaba comenzaba con este tono. Ok, este video va a ser más complicado de lo que pensé porque tengo que hacer que todas estas paletas machen en un look. Entonces está súper, súper interesante. Vamos con la siguiente paleta. ¡Wow! 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 Juvia's Place es maravilloso. Una marca de sombras que valga la pena y sea súper económica. Por ejemplo, esta paleta tiene muchísimos colores con los cuales puedes trabajar, ¿no? Y siento que te da como un plus. Además de que tiene perfectamente colores para en mate para hacerte un look o dos looks o muchos looks. Tiene colores neutros y todos estos pops metálicos. Me parece que esta es una gran paleta
Y yo nunca me había sentido tan choqueada por swatches en la vida y sigo estando igual como con esta paleta. Creo que estoy en una posición complicada porque ¿con qué voy a combinar esta paleta con todas las demás? Como que haciendo memoria, siento que el único color que puedo utilizar es el azul. Porque si me voy con uno de estos, el look ya tendría como, siento yo, una historia de color neutra. Y no quiero eso. Ay, no. Aparte es súper triste porque esta paleta tiene metálicos increíbles como para al final del look. Y no voy a poder usarlos. Pues sí, yo creo que voy a tomar este tono que se llama Ive. Y voy a intentar difuminarlo lo más posible. ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué bonito color! Sí, es un color súper, súper, súper bonito. Ok, creo que podemos armar algo súper bueno con esto. Siento que es un color súper poderoso, o sea, ¿sabes? Como que... Y nunca lo había usado, creo. Como que siento que hay muchas de mis paletas que les voy a mostrar que no uso realmente. Y esta es una de ellas y la amo, es de mis favoritas, pero realmente no la uso mucho. La que sigue es una que todos se saben. Es una que estuvo en absolutamente cualquier canal de belleza en el mundo. Fue absurdamente famosa y es muy buena paleta. Jaclyn Hill. Les pido una disculpa por lo sucia que está. Esta es una paleta preciosa. Y para mí esta paleta tiene mucho valor, por lo menos en mi kit, por todos los neutros que maneja. Pero también te maneja pops de color súper, súper, súper bonitos. O sea, por ejemplo, este color a mí me parece hermoso, ¿saben? Este rosa. O sea... Look at that. Estos azules súper bonitos. Esta sombra es de mis sombras favoritas. Tiene una luz preciosa. Yo esta sombra la utilicé el día de mi graduación, que me hice un maquillaje súper sencillo, al menos en cuestión de ojos, pestañas bonitas, con esta sombra en todo el párpado, nada más que se me viera brilloso el párpado, y labial azul. No me podía cargar los ojos porque me puse el labial azul en mi graduación. Y no me arrepiento, la verdad. Si puedo, les dejo unas fotos por aquí. Pero es un look que a mí me gustó muchísimo hacerme. Y yo me sentía fabulosa ese día. La verdad, no tengo fotos muy a detalle del maquillaje. Pero a lo que voy es que es una paleta preciosa. Por ejemplo, para novias. Creo que puedes tener esta paleta y solo esta paleta en tu kit. Y funciona perfectamente. Además de que es verídicamente muy buena. Entonces, no le pongo ni un solo pero a esta paleta. Morphe es muy barato. Obviamente aquí en México no, porque no llega hacia acá. La tienes que comprar en tiendas, vaya, que te la traigan. Y en Instagram, por ejemplo, hay muchas tiendas así. Hay como muchas tiendas en línea en donde venden Morphe, pero le suben el precio y creo que es justo. De que yo te puedo decir, cómpratela, sí, cómpratela. O sea, si no tienes ninguna otra paleta de maquillaje y quieres invertir en una, cómpratela. No necesitas otra. Entonces, como estamos tomando los azules, vámonos con un azul. Y para variar el tono, voy a tomar este que es como azul verdoso. Y es súper bonito. No estoy tomando metálicos porque primero quiero hacer todos los mates y ya después veremos qué hacemos. Voy a tomar con una brocha plana. Las brochas que yo tengo, que yo utilizo, son de Face Secrets. Esa marca la venden en Sally Beauty y de repente las ponen de que 3x2, 2x1. No son caras y funcionan súper bien. A mí me funcionan. Las brochas son muy caras, amigos. Les estoy hablando de que en lo que me salió esta brocha de Bare Minerals, me salieron 5 de Face Secrets y son de buena calidad, funcionan súper bien. Entonces no creo que se necesite tampoco, obviamente ayudan, pero no tampoco necesitas brochas de, no sé, Vidillium, que cuestan
4,000 pesos un paquete, ¿saben? Obviamente que las quiero, pero no las necesitas. Entonces voy a tomar este con una brocha planita y vamos a empezar. Supongo que voy a seguir pues dando como una historia de color en la cual va a ser una transición. Pues esta es el área más oscura, pero podemos posicionarla un poco más clara con este tono y darle pues otra historia de color a la que ya tenemos, del tono anaranjadito de transición y ese tono azul morado. Ahora aplicando este como verde azulado, voy a aplicar un poco más de color para que resalte, que realmente se vea, y voy a difuminar perfectamente bien. Ahora, las brochas. Yo no siento que las brochas sea como que tienes que usar esta para tal y esta para tal y esta para tal. No, usa esta para lo que se te acomode y la otra para lo que se te acomode, ¿saben? Yo no soy nadie para decirles para este tipo de cosas tienes que usar una brocha plana. No, o sea, creo que eso es cuestión personal. Obviamente las brochas tienen sus funciones, pero más que nada es como tú te acomodes lo que a ti te acomode y ya. Ando muy smoky, ay. No, pero sí quiero que tenga color chido. Vamos con la siguiente paleta. Es la paleta que más uso. Literalmente, es la paleta que más uso, yo creo. Y es esta pequeñita que me costó 400 pesos de Makeup Forever. Esta es la Artist Shadows 4. Esta paleta es lo más básico, de lo básico, de lo básico. Y me gusta porque trae como tres looks, ¿no? Ya de cajón. Ya si quieres combinarlos, chido. Entonces, el blanco me encanta. Y además el blanco, como pueden ver, lo uso muchísimo. Porque cuando me hago algo de efectos o de caracterización, me gusta sellar con blanco. Por ejemplo, si me pinto la cara de blanco, me lo sello con esta sombra. La sombra negra de Make Up For Ever es mi favorita. Entonces, por eso les digo, me encanta esta paleta, me fascina esta paleta, la uso muchísimo, específicamente por estos tres tonos, pero en sí toda la paleta me parece linda. Y además, como es muy pequeña, la traigo siempre en mi maletín de maquillaje. Y justamente, miren qué curioso, tenemos un color verde azulado, como azulito, que es este, que nos puede funcionar para el look. Entonces, vamos a utilizarlo y vamos a ver en dónde lo aplico, porque esa es la cuestión, ¿no? No sé en dónde. Con la misma brocha que usé ahorita, porque tampoco tengo tantas brochas, voy a tomar la sombra y la voy a empezar a colocar en esta parte de aquí con mucho cuidado y voy a difuminarla. Y listo, yo sé que de pronto, o al menos a mí, nos da miedo como poner la parte de abajo muy gruesa. Pero les juro que ya con el look está terminado, no se ve mal, o sea, no se ve muy exagerado, ¿saben? Además, a mí me gusta mucho, yo tengo los ojos muy grandes, y me gusta mucho crearme este efecto para hacerme los ojos más grandes. Por ejemplo, con el delineado es algo que yo muy comúnmente hago. Me hago el delineado y aquí abajo este cachito, solo este cachito me lo hago así como más o menos como está ahorita y me gusta. Entonces, pues vamos con nuestra siguiente paleta. La siguiente paleta me la compré el mismo día que la otra y no les voy a mentir, me la compré por Euforia, no la serie. Me la compré porque estaba en la venta corporativa de Sephora y yo dije, güey, yo dije, dude, esta me costó 400 y vi esta en 800 y dije, es una paleta de Kat Von D en 800. Pues está barata, ¿no? Está rebajada. Y yo acá en el, quiero comprar todo. Me la compré. De verdad, esta paleta está prácticamente nueva. El color blanco sí lo he usado. De hecho, este color blanco me gusta un poco más que el de Make Up For Ever. Está más pigmentado. Pero es una paleta muy bonita, pero realmente no la necesitas. No, yo creo que vamos a tomar el tono Dope, que me encanta porque me encantan estos tonos lilas, súper en tendencia actualmente.
y voy a acentuar este tonito morado que nos dejó la primera sombra. Pues vamos a ponerle un poquito más de ese tonito. Vamos a terminar haciendo un look como super rainbow, estoy totalmente segura de ello. Y espero que no, pero tal vez un poquito no estaría mal. Y es una buena paleta, o sea, para empezar, las paletas en tonos pasteles son complicadas, porque de pronto las sombras en tonos pasteles tienden a verse un poco como gis. Entonces es difícil y son difíciles de hacer, tengo entendido, como que la fórmula. Y de hecho, si se fijan, no tiene absolutamente casi nada de fallout. O sea, están bien prensadas. Y eso es importante porque entonces te da una referencia de cuánta pigmentación pueden llegar a tener. Pero me parece que están súper bien. También la voy a poner un poquito aquí abajo, pues para que tenga sentido todo, ¿no? Entonces, bueno, pues de esta paleta no tengo nada malo que decir, tampoco tengo nada bueno, simplemente no la necesitas en tu kit. O sea, si te gustan los colores, cómpratela, pero no la necesitas. O sea, esta paleta está más cara que esta y yo sí recomiendo más esta que esta. Ahí viene una de mis favoritas, por siempre, para siempre, Urbina. Me encanta esta paleta, amo. Me encantan los colores. Me encanta. Y miren, qué casualidad. De verdad que yo dije el azul porque era de las únicas mate que tiene la The Magic Mini by Juvia's. Pero pues iba teniendo sentido porque podemos utilizar este tono. O no, podemos utilizar un vino, otro de transición. Por ejemplo, el look está muy, muy frío, entonces puedo utilizar este. Ay, pero es una paleta bellísima, de verdad. Y esta paleta no es mía. Esta paleta yo se la regalé a mi mamá. Y les digo que en mi graduación me hice un look con este. Con esta que todavía traigo aquí. Y también puse de esta. Porque esta brilla. Uy, vean eso. Y básicamente esas fueron las dos sombras que utilicé para mi graduación. Ay, me gustó mucho el look que me hice. Y vean, o sea, uy, no. Además se sienten, uff, por ejemplo, este tono que es el Rose Gold, les juro que hacer swatches de este tono es un placer en la vida, o sea, uy, me encanta. Entonces, esta paleta vamos a utilizar, le damos un rosita, le vamos a dar un rosita. La verdad no pensé que fuera a tomar este camino, pero le vamos a dar un rosita. Y voy a tomar el tono Love. Uy, las paletas de Anastasia tienen mucho fallout. O sea, quiero que vean. Y yo lo hago muy gentil. Porque luego hay youtubers, se los juro, que le hacen como con odio. Y no, o sea, haciéndolo muy gentil podemos ver que sí se cae bastante pigmento. Y no necesariamente es malo. Simplemente tienes que aprender a trabajar con él y tomar en cuenta que esa paleta tal vez no te dure mucho tiempo, o sea que realmente el desgaste va a ser mayor a lo mejor esta que les mostré que no tiene prácticamente nada de fallout y que te va a durar más tiempo. Es una cuestión como de poner en una balanza y ver si te conviene, si te convence o si no te gusta eso. Solo es un factor, ¿saben? Pero no significa que sea mala la paleta. Ok, entonces voy a posicionarlo de manera súper tenue, aquí. Solamente fue un pequeño tin. Uy, vienen dos fuertes, dos buenazas. Empecemos con otra bebé de Juvia's Place. No, Juvia's Place de verdad es maravilloso. Y se las recomiendo mucho si les gusta pues mucho el color, pues mucho el pigmento, pues, o sea, si ustedes están buscando eso en una paleta, sí las recomiendo ampliamente las de Juvia's. Y además, pues los costos son accesibles, en verdad son accesibles. O sea, te estoy hablando de que esta paleta en Nuestro Secreto ha de estar como en 750. Para los que no saben, Nuestro Secreto es una tienda de maquillaje en México que trae muchas marcas que no llegan a Sephora,
no llegan, no sé, a Liverpool, a todos estos lugares donde venden maquillaje, a Sally, no llegan a ninguno de esos lugares. Entonces nuestro secreto te las trae a México y está increíble eso. Ok, The Masquerade Mini by Juvia. Pero vean qué bonitos, qué bonita historia de color tiene totalmente que ver con el empaque. Es maravilloso. O sea, ahí vean nada más mi mano ya toda cochina. Dude, what the fuck. Me sorprende mucho sus precios. Me sorprende porque el empaque me encanta. Me gusta su ondita. Tienen su identidad súper bien marcada en la marca. Y no sé, me encantan muchísimo. Híjole, de verdad no puedo, no puedo no utilizar esta sombra. No, es que vean. O sea, son mis paletas, ya sé, pero yo me sigo sorprendiendo. Ay, no, es que es un deleite. ¡Wow! O sea, no puedo no usar esta sombra ahorita. No puedo. Ok, la voy a aplicar con los dedos. No. Necesito usar más esa paleta y más esa sombra. Estoy enamorada de esta sombra. No, es que... ¡Ay, no! No tengo palabras. Apliqué un poquito más del verde de Jaclyn Hill porque ya la había tapado. Pues como no hice la aplicación con brocha, pues es un poco menos precisa y ya había tapado un poquito como a la sombra de Jaclyn Hill. Pero wow, vean qué bonito color azul, de verdad, qué bonito color azul. ¿Ya ven por qué amo Juvia's Place? Vamos con el Holy Grail del maquillaje. Yo creo que tú no necesitas otra paleta en el mundo que no sea esta. Yo creo que es excelente en todo sentido, en todo aspecto. Me gusta el empaque, me gusta la fórmula, los colores. Tiene todo lo que alguien pudiera necesitar para hacerse 50 looks, ¿saben? Y no estoy exagerando, y estoy hablando de la gloriosa paleta de James Charles. Muchos lo odian, muchos lo aman, a muchos nos da igual. Digo, admiro su trabajo, pero no me cae ni bien ni mal. Pero esta paleta es increíble. Es increíble porque de verdad, esta y la de Make Up For Ever son las paletas que yo más uso. ¿Y cómo no van a ser las paletas que yo más uso si solamente tengo que tener esta paleta en mi kit para hacer miles de cosas? Fíjense que mi color favorito en esta paleta es este tono. Me parece precioso. Me encanta con mi tono de piel. Y yo creo que es el que más uso. Y me gusta mucho combinar este color con este color. No sé por qué, pero me encanta cómo se ven juntos. Y creo que traen la vibra, de lo que estamos haciendo. Entonces a lo mejor, y hasta puedo utilizar este que es mi tono favorito. Si una persona llega y me dice, quiero empezar a comprarme maquillaje, quiero armar mi kit de maquillaje, ¿qué paleta me recomiendas que me compre? Esta. Esta porque vas a tener todo, lo vas a tener en calidad y lo vas a tener a un buen precio. Por ejemplo, aquí en México una mini de estas te sale en $850. Una paleta de Anastasia Beverly Hills te sale en 1200, ¿saben? Y te están dando, ay, no sé ni cuántas sombras son, creo que son 32 por ahí. Y de todos colores y para todo tipo de looks. Y no hay paleta que yo recomiende más que esta, la verdad. Por su versatilidad, por su calidad, también su practicidad. Está grande porque es una paleta gigante, o sea, es una paleta muy grande. Cuando me llegó, bueno, no cuando me llegó, cuando me la regalaron, porque me la regalaron, y me la dieron, yo dije, wow, qué cosa tan gigante. O sea, es una paleta grande, pero está compacta. O sea, si te compras la mini, perfecto, ¿eh? Y sí voy a usar mi sombra favorita, porque es mi sombra favorita de esta paleta y es la paleta que más uso, que es esta. Voy a utilizar esta sombra tan bonita que me encanta.
Y sí tiene fallout la paleta, en general sí, pero leve. Voy a acentuar un poco más ese rosa que habíamos puesto. Y sí, lo voy a llevar hasta la línea de la nariz. ¿Por qué? Pues porque arriesgadas, ¿no? No importa. Vamos a continuar con, no una, dos paletas que me asustan. Me asustan porque no sé cómo llevarlas en este look. O sea, me encantan, las amo. Están preciosas, el tamaño, el precio, los tonos, y también la versatilidad que te dan en que te doy tantos mates, pero también te doy metálicos y también te doy shimmer y también te doy glitter. Creo que estas paletas son por gusto, ¿no? No la vas a comprar porque necesitas una paleta de maquillaje para hacerte, o que sea versátil, para hacerte un look neutro. No la vas a comprar por eso, porque son monocromáticas, ¿no? Entonces, no tiene como mucho sentido, pero son paletas que te compras por gusto, por elección propia, porque quieres añadirla a tu colección de maquillaje. Y son muy buenas y son muy baratas. Y además te traen, vean, el espejo. No, la verdad, el tamaño, todo. Si te vas de viaje y no sé, tus outfits llevan como estas tonalidades, o tú sabes que puedes. Sí son versátiles, por lo menos esta, o sea, sé que te puedes hacer bastantes looks con esto, que sean neutros. Entonces sí, son buenas, sí las recomiendo totalmente, pero no te voy a decir, ah, ¿quieres una paleta de maquillaje? Cómprate esta, o sea, y definitivamente son por gusto, yo no les voy a venir a decir, ay, sí, la necesitas en tu kit, no lo necesitas, definitivamente no. Y tampoco lo necesito en este momento porque no sé cómo me las voy a poner. Creo que voy a utilizar este que se llama Rise and Grind, literal así se llama, Rise and Grind. Y pues uno se acuerda de Kylie Jenner y canta. Y voy a colocarlo en lo que veníamos haciendo con la sombra anterior que puse, que en este cachito. Pero tengo que tener cuidado, porque tampoco quiero llevarme toda la sombra hasta la nariz, porque tampoco me quiero maquillar la nariz, ¿sabes? Solo ponerle un pequeñito pop de naranja. Y terminamos haciendo un maquillaje super rainbow, amigos. Ay, no, amigos, ¿por qué lo hice en orden así de que las fui comprando? Me acabo de meter en un súper problema. ¿Por qué no solamente compré esas dos paletas de Colourpop juntas? Compré también esta. Y dirán, ay, se ve cute. No, amigos, son puros glitters. No quiero usar glitters. Si les soy súper sincera, no soy fan del glitter. Soy cero fan del glitter. Aparte yo dije, bueno, seguramente tengo uno azul en esta paleta que está en varios colores. No, no hay azul. Yo necesitaba uno azul. Y no hay. Pero están súper bonitos. Son bellos. Puedo tomar este, que tiene una tonalidad como más azulada. Ay, me metí en un problema porque todavía me faltan. Bueno, me falta una, pero tengo que cerrar el maquillaje. Y la ventaja de estos glitters es que no necesitas pegamento. Wow, sí, creo que fue una buena idea. Bueno, eso espero. No necesitas pegamento, como que ya lo traen incluido. Y son bonitos. Son muy, muy bonitos. Entonces, hacemos así. Y lo voy a ir arrastrando un poco. Y voy a dar como taps en todo el ojo. Hice trampa porque yo les había enseñado la amarilla y la anaranjada juntas, pero no la he usado. Voy a tomar el tono Oh Behave. Y sí, y lo voy a colocar aquí abajo junto con el anaranjado. Continuamos con la última adquisición. No tienen idea de lo feliz que fui cuando recibí esta paleta. Caí, amigos, caí totalmente en la mercadotecnia que manejaron Shane y Jeffrey. Caí totalmente porque me enamoré de ellos, me enamoré de su amistad y me enamoré de su paleta. Aun cuando sabía que no la necesitaba, porque no la necesito, porque ya tengo todas las demás. Y no la necesito, de verdad no la necesito, pero la compré. Si ustedes vieron la serie en donde mostraron cómo hicieron toda esta paleta, yo creo que me van a entender. Yo me encariñé con el producto, me encariñé con ver cómo fue el proceso de todo, me encariñé con la amistad de Jeff, o sea, de verdad me encariñé con el producto y me tomaron totalmente.
me ganaron. Por supuesto que me gusta la paleta, pero sé que no la necesito. La quería y la quería por todo, la quería por los nombres, la quería por los sellos que le pusieron, la quería por la historia, la quería porque vi cómo hicieron el empaque, la quería porque la quería, porque yo me sentía parte de la paleta y creo que eso es muy inteligente y creo que son unos genios. Digo, ahorita ya se pelearon, ¿no? Creo, pero lo hicieron muy bien. O sea, hasta rompieron récords mundiales, creo. Yo la alcancé a comprar en Nuestro Secreto y de verdad yo no planeaba comprarla, pero empecé a platicar con mi hermano acerca de la paleta, acerca de pues, que me había gustado mucho la serie y todo esto, que si sí había visto lo que había pasado con Jeffrey, con Shane. Y ya me dijo así como de, no, me vale madres, y yo estoy como bien apasionada contándole. Y le dije, ay, ya, cómpramela. Y me dijo, no, no te la voy a comprar. Le dije, papá, cómpramela. Y me dijo, no, no te la voy a comprar. Y yo dije, bueno, entonces yo me la compro y ya. Y me la compré. Y ella aquí. Ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar Food Videos. Que si no se saben por qué se llama Food Videos, yo se los voy a contar. Se llama Food Videos porque antes Shane Dawson hacía videos sobre comida y le ponía al clickbait, a la foto para que se vea en el video, un fondo amarillo siempre. Por eso se llama Food Videos. Entonces con este vamos a dar un montón de luz. No les voy a decir que es un tono fácil de manejar, porque claramente no lo es, ni tampoco fue fácil hacerlo, ni es fácil nada. Oigan, y como que se me traba mucho la lengua y voy a quedar como estúpida ante ustedes. Ok, al final sí me gustó y yo llego a un momento donde dije, ay, ni me va a gustar. Pues bueno, ya me puse pestañas. Y el rímel de abajo para mí es una parte súper importante en cualquier look. Para mí es lo que hace como que tu mirada se vea ¡pum! De infarto. Y bueno, igual que el rímel de arriba, para mí un maquillaje sin rímel y sin pestañas no es un maquillaje. O sea, pestañas postizas y eso atrás. Para mí, yo me maquillo y no me pongo rímel y me veo como si estuviera muerta. Y he descubierto que en la parte de abajo me gusta mucho manipular mis pestañas. Y pues nada, voy a checar algunos otros detalles y regreso ya como con el final look. Tengo que ver qué labial me voy a poner. Y creo, estoy indecisa entre ponerme un nude o ponerme un labial negro y que sea como mucho más mi estilo, ¿saben? Pero no sé. Bueno, no me queda nada más que decirte que si sigues en este momento viendo el video, llegaste hasta este punto, quiero que sepas que te agradezco muchísimo por lo más preciado que una persona tiene en el mundo, que es su tiempo. Espero que te haya gustado, espero que te hayas entretenido, espero que hayas aprendido algo, espero que si, no sé, si estás considerando comprar una paleta, te haya servido de algo la información que te acabo de dar, mi experiencia con cada una. Y pues nada, espero seguir haciendo videos de este tipo o de cualquier otro tipo. Y pues que te gusten. Y bueno, pues ya sabes, la misma cantaleta de siempre. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, ignóralo. Si haces esta parte del video, coméntame aquí abajo, Gaby TQM. Y bueno, yo sabré si la gente solamente me ignora o si de verdad lo ven. Espero que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche, una buena madrugada, a donde quiera que estés, a la hora que sea. Te deseo lo mejor. Ojalá que esta cuarentena se te pase rápido. Te mando muchos besos, saludos y bye.